Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ferro TV nuevamente aquí en Barricada TV, como todos los jueves desde las 19:30. Hoy, mi querido amigo Ale, buenas tardes, con la angustia de vuelta nuevamente, ¿no? Por un no triunfo de Ferro, un rendimiento que dejó muchas cosas que desear. Se puede destacar alguna cosita positiva del empate, tal vez, pero me parece que el contexto no ayuda para nada. Ferro no ganó nuevamente y eso nos tiene a mal traer. Sí, un partido que Ferro tenía que ganar sí o sí porque era local, porque tenía que empezar a levantar. Había perdido en Guillermo Brown de Puerto Madryn muy duramente. Fabio Radelli estaba en la cuerda floja. Bueno, termina salvándose por ese empate. Lo único que destaco por ahí es la actitud del equipo de la adversidad del 2-0, salir a buscarlo. Yo creo que también el empuje de los pibes. Por ahí no se vio tanto fútbol, sí, mucho empuje de García, de Barranco. Bueno, chicos que tienen Álvarez, ganas de jugar, del Juge Álvarez. Que tienen ganas de jugar, que tienen ganas de que por ahí si no salen las cosas de los futbolísticos, sí van a dejar ese poquito que el hincha les pide. Bueno, Ferro no volvió a jugar bien, decididamente jugó mal. Un Brando Drogué que llegó muy prolijo, caballito, que empezó a mostrar muchas cosas interesantes, con Bordacar, con muchos jugadores de buen pie, que demostró, creo yo, por qué está en los puestos de arriba de la tabla. Sin jugar un gran fútbol, demostró que es un equipo ordenadito, que sabe por lo menos o qué quiere jugar. Bueno, Ferro todo lo contrario, a los tumbos, si bien mejoró un poquito, bueno, con el 2-0 se le pudo poner 2-2, un punto que no termina de servir, pero Fabio Radelli sigue siendo técnico de Ferro. Dejó algunas cosas este empate, sobre todo en las declaraciones, ¿no? Me quedo con lo que decía Fabio Radelli, entre otras cosas. Yo no tengo la culpa de que Ferro esté hace 17 años en la B. Un proyecto no puede durar 7 partidos. Ahora, está bien, coincido en que un proyecto no dura 7 partidos y que él no tiene la culpa que Ferro esté hace 17 años en la B. Pero si todos los técnicos que van a venir van a decir eso, se termina poniendo una vara baja, después justamente de una vara muy alta que puso un entrenador antes de arrancar el campeonato, que era de pelear decididamente el campeonato. Y por otro lado, si un proyecto no dura 7 partidos, bueno, entonces nos preguntamos, entre otras cosas, por qué dentro del proyecto hay contradicciones, ¿no? Uno capaz esperaba más minutos de Gómez, de Barranco, de Muñoz. Yo, personalmente, cuando arrancó el campeonato y no los veían los titulares, pero sí en el banco, imaginaba que con el correr de los partidos iban a ir teniendo minutos. Hasta la cuarta, quinta fecha, me parece que la paciencia estuvo, más allá de que en general siempre se vivió un poco el nerviosismo de los hinchas, ya en la 6, en la 7, en la 8, con decididamente pocos juveniles y los cuales han tenido pocos minutos, y que los pocos minutos que tuvieron creo que los aprovecharon, por lo menos en mi opinión, no porque hayan destacado muchísimo, sino porque el rendimiento de algunos refuerzos no ha sido bueno. Entonces ahí me parece que está la contradicción de, está bien, el proyecto no dura 7 partidos, pero en el proyecto, ¿se está abarcando, se está respetando la idea o no se está respetando? Yo, lamentablemente, era optimista, pero creo que no. Sí, tal cual. A ver, Nico, como decís, si hay un proyecto, Fabio Radelli en un momento, en la nota que le hacemos en el show de Ferro, en el Periscope, lo pueden ver en Twitter, dice, o por uno de los chicos, por otro lado salir campeón o ascender. Él cuando llegó dijo que él se iba a reforzar con los chicos del club, que iba a jugar bastante, que los iba a usar mucho porque es su esencia, que Torres era un jugador que lo deslumbró, al igual que Gómez, que Barranco estaba en un buen nivel. Y después viene con la frase de vengo a salir campeón y no ascender, no salir primero, no salir segundo, sino a salir campeón. Entonces, si él mismo sabe y él mismo sale a decir que por un lado están los juveniles y por otro lado está el ascenso, ¿cómo si él lo dice y él así lo debe entender? ¿Por qué viene a decir que iba a usar a los pibes y por qué viene a decir que viene a ser campeón si él mismo sale a decir que no pueden ser compatibles esas dos cosas? Y otra de las cosas que me quedó es lo que vos decís, lo de los 17 años en la B y también lo de decir, yo dejé un proyecto de un año y medio en Chile de jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana y vine para acá. Eso creo, ese despecho de. Sí, nadie lo obligó. Y no, nadie lo obligó. Obviamente, si él vino fue porque quiso despegarse de ser ayudante de campo, tampoco era técnico, empezar su carrera como entrenador. Ferro le dio el lugar y nadie le dijo con una pistola vení y firmá en Ferro. Él quiso jugársela por un proyecto laboral de vida y bueno, evidentemente le salió mal, pero bueno, ahora hay que hacerse responsable y no salir a la defensiva con la soberbia que salió después sí, del partido. Coincido y también sigo sosteniendo que para mí sería un error que la dirigencia lo despida. Hasta el momento no están mostrando esa intención, o al menos, bueno, más allá de que en la reunión que tuvo la dirigencia con Fabio Radelli, en el cual sí se le manifestó que tendría que haber un cambio radical, el técnico dijo que no, que nadie le planteó nada, pero sí. Claro, eso también. Sí, la dirigencia le planteó que había que tener un cambio radical y que lo iban a bancar, sí, lo iban a bancar.
Pero puertas adentro sabemos, más allá de si se lo dijeron o no en ese momento, sabíamos que la decisión de la dirigencia, si Ferro no perdía... Ferro perdiendo 2-0, yo creo que Fabio Radeli hoy no era el técnico de Ferro. Si Ferro perdía 2-0, díganme dónde firmamos que Radeli no era el técnico de Ferro. Y no importa si en ese momento la reunión le dijeron, Fabio, si no ganás el jueves te vas. Pero que la idea era esa, era esa. Y es que el empate te da la esperanza de los últimos minutos de decir, bueno, pará, vamos a esperar que pase en Mendoza. Ahora, perdés en Mendoza. Y yo creo que lamentablemente lo van a echar, ojalá que no. Porque es verdad, un proyecto no dura 7 partidos. Es verdad. No. Pero bueno, vos hacés lo posible como técnico y como cabeza de grupo, pienso yo, para que ese proyecto se abarque de distintas maneras y que si Gómez juega con Flandria y Ferro gana, más allá de que Gómez no tuvo su mejor partido, y dale la banca en Puerto Madryn. Al menos que me digas que vayas a buscar el 0-0 allá, pero volvés con un 3-0 abajo. O sea, esas son las contradicciones que yo no entiendo, aunque coincida en que un proyecto no son 7 partidos. Hablamos del proyecto, hablamos también de los refuerzos, de salir campeón de los grandes. Bueno, vamos a ver cómo usó Fabio Radeli esos chicos de inferiores, ese proyecto del que tanto se habló. Vamos a ver cuántos minutos jugaron, qué chicos jugaron y cuántos partidos le hicieron. Empezamos en primer lugar Nicolás Gómez, este volante zurdo que fue al banco los 8 partidos, mejor dicho, fue convocado los 8 partidos de Ferro en el campeonato, en 6 partidos fue suplente, en de esos 6 ingresó una vez sola, poco, y fue titular en 2 encuentros, sumó en total 142 minutos, muy poco me parece para lo que puede dar este jugador y para lo ilusionado que estaba el técnico. Arrancó de titular en Tucumán, después salió, volvió a ingresar recién contra Flandria local, no sumó muchos minutos Nico Gómez, uno de los jugadores que tanto le gustaba a Fabio Radeli. Bruno Barranco es el que más pide la gente, fue convocado en 7 de los 8 partidos, en el que no fue convocado nadie conoce la razón porque físicamente estaba para jugar, fue suplente en 6 partidos, de esos 6 ingresó en 3, en 2, si mal no recuerdo, ya con el resultado terminado. Y con más de un gol. Sí. Fue titular en un solo partido el otro día, 181 minutos en total para Bruno Barranco. Vamos ahora a pasar a otro de los chicos de las inferiores que es Matías Muñoz. 8 partidos fue convocado, en 6 fue suplente, ingresó en uno solo, titular 2 partidos, 1 fue el anterior. Fue claramente porque no estaba el cepillo Sánchez, que estaba en la quinta amarilla. 147 son los minutos que sumó en total Matías Muñoz. A ver, hasta el momento, si lo pensás, y es verdad que se reforzó con los chicos del club, lo lleva. Ahora, el tema es que debería ponerlos un poquito más. Sí, y acá tiene un partido más de titular, claro, por lo de Sánchez, porque claro, si no, no iba a ser titular. Matías Ramírez fue solamente convocado 2 veces, al banco de suplente también 2 veces, porque no ha sido titular. Ingresó en un partido de titular, 0 partidos, como mencionábamos. Menos de 30 minutos, 29 minutos para este chico, que está bien, hay que llevarlo de a poco, pero tal vez podría haber estado convocado alguna vez más, teniendo en cuenta que es un chico desequilibrante y hoy a Ferro le falta eso. Sí, obviamente uno también de los que la gente quiere ver y pide un poquito más en cancha. Otro de los chicos es el Juge Leonel Álvarez, para mí uno que ya tiene que ser titular a esta altura porque te cumple por la banda izquierda, lo demostró el otro día en el único partido de titular que jugó. Fue convocado tan solamente a 2, fue suplente en 1, ingresó en otro. 105 son los minutos que sumó el Juge Álvarez. A mi parecer no será un crack, no será el mejor jugador que tiene Ferro en sus inferiores, pero es un jugador que creo yo te va a cumplir siempre. Siempre la banda izquierda la vas a tener con un chico que te va a hacer el carril, que también ha jugado de 3, que conoce la posición de espalda, que conoce la posición en ataque. Interesante lo de Juge. Yo creo que es un gran jugador y muy poco valorado. Un gran jugador, ¿eh? Está bien, en este esquema tal vez era difícil pensarlo porque es un jugador que se encasilla en una banda, pero es un gran jugador. Lautaro Torres, 8 partidos, 2 fue al banco, ingresó en esos 2, titular en 6 encuentros, el que más jugó, 556 minutos, como decíamos, jugó en todos los partidos, para mí el mejor jugador de Ferro, sin lugar a dudas. Inentendible cómo no jugó las 2 primeras fechas ni en Tucumán ni con Almagro de local, que entró, terminó ingresando, sí. y fue el que tiró la asistencia en el gol. Federico Murillo no fue convocado jamás, no sumó minutos con Fabio Radeli. Por ahí es el que más le cuesta por algún puesto que se lo puede ver de 4. Lo mismo que le pasa al Juge, pero del otro lado. De volante por derecha, tal cual. Jugó poco también las anteriores veces cuando estaba con los otros técnicos. Un chico que por ahí va a tener que empezar a pelearlo un poquito más, pero también por ahí merece su... Sí. ¿Pero qué no probarlo por Tarrito Pérez, que no está demostrando gran cosa? A ver, está selecto en este grupo porque es un jugador con contrato profesional. Ya no estamos hablando de un juvenil del club, más allá de que la edad lo diga. Nahuel Amarilla no fue convocado en ningún partido. De hecho, creo que fue concentrado una vez, pero se quedó afuera de los 18. No fue al banco de suplentes.
no ingresó básicamente porque no fue convocado. 0 minutos para el de Tierra del Fuego. Yo creo que hoy está bajo de nivel, pero también es verdad que no ha sido convocado. Los chicos de inferiores de Ferro que, como decíamos, algunos con más minutos, otros con menos, la sensación de arranque es de poco. Entonces, bueno, me parece que algunos hicieron las cosas como para haber tenido una oportunidad más, ¿no? Y muchos hicieron las cosas y otro por ahí, los refuerzos que vinieron, los jugadores que estaban, no hicieron las cosas bien y merecían es más chance, eso que lo otro, sí. Merecían más su chance que por ahí hacer las cosas por encima además de otro jugador. Bueno, Fabio Radelli no le dio tantos minutos como por ahí todos esperábamos. A uno por ahí le puede gustar más la idea, menos la idea, pero yo creo que si venís con la idea de los pibes, todos te van a bancar porque a los pibes no se los putea, a los pibes se los banca, se los apoya, sí. Y creo que no se los usa. Como también dijo Fabio Radelli, dijo, hoy puse 6 pibes, no se lo hacen en la fecha 8 cuando ya sí. Las cosas no salían. No, sino, claro, si los pones, ponelos en la fecha 1 y bancalo en la fecha 1 y no salgas a ponerlos en la fecha 8 y hacerte el cocorito que los pusiste. ¿Por qué los pusiste? Porque no te queda otra, porque la gente ya te estaba en contra, porque Muñoz tuvo que jugar porque lo llevó a la quinta Vanessa Sánchez, porque si no, no jugaba, porque Aragón no fue la pretemporada y fue Rogio, porque hay muchas cosas que Fabio Radelli... Eso es igual al técnico, lo de Rogio. Sí, bueno, pero Franco Aragón no fue también porque... No, sí. Entonces... Igual, ojo que lo de Aquino de Aragón, el club también tenía la intención de prestarlos. Obviamente, bueno, pero Fabio Radelli igual también es fue una desprolijidad completa, sí. Porque ayer estaban los dos en el banco, uno entró y sí. El otro no. Pero bueno, y Rogio, que no fue la pretemporada, perdón, por una cuestión o por otra, termina siendo jugador de reserva. Y hoy Brian Aquino y Franco Aragón, que sí terminan yendo al banco de suplentes, sí. Y que Aragón termina jugando, no fueron a la pretemporada. Sí, y cambiando de la cara al equipo. Y sí, porque Franco Aragón entró. No sé tampoco si cambió. No, pero entró buenas y malas. Con esas ganas. Pero dio algo que capaz no se venía mostrando. Y sí, se muestra, tiene buena pegada, que Ferro también lo necesita para las pelotas paradas, para muchas cosas. Y bueno, la verdad que los chicos empezaron a demostrar que le pueden pelear y hasta le pueden sacar el puesto a muchos grandes que no están haciendo las cosas de la mejor manera. Seguramente. Será cuestión de que con el correr de los partidos, tal vez la cordura se termine de englobar, ¿no? En este equipo que a veces pareciera no tener. Pero bueno, esperemos que se dé un golpe de timón en ese aspecto. De lo futbolístico, me da la sensación que por momentos empieza a aparecer capaz un poco más de idea. Por lo menos el otro día me dio esa sensación. Si sacamos el partido de contexto, la verdad que no fue un mal partido de Ferro, como venía mostrando. O sea, suponete, yo me pongo a pensar, ¿no? Vamos a suponer que a la fecha 1 con Brown de Adrogué, no fue un partido decididamente malo. ¿Pero vos viste la idea o viste más ganas? Yo lo que noté fue más ganas que idea. Ganas. La idea, la idea la seguí notando nula. Noté mucho más ganas. Sí. Que por ahí él, lo de que juegue el Juge Álvarez, me da más ganas. Barranco, que hace mucho tiempo que quiere jugar, me da más ganas. García, que encontró a alguien que tenga esas ganas y no estar solo o estar con Moreira Aldana, que la verdad paraguayo no demuestra esas ganas. Noté un equipo más enchufado, más conectado, sí. con gente que tiene ganas de jugar y con gente que tiene ganas de demostrar. Que por ahí la idea no se ve y no sale, pero que tiene ganas de demostrar que por más que la idea no salga, van a ir para adelante y a tirar como locos. Sí, seguro. Coinciden. Bueno, a ver, hablamos recién de los juveniles. Vamos a ver ahora en la otra parte, los refuerzos que llegaron, los que pidió Fabio Radelli, los que llegaron por pedido de Fabio Radelli, que no podían venir algunos jugadores. Bueno, la dirigencia terminó trayendo otros. Vamos a ver quiénes son esos jugadores y cuántos minutos tuvieron en cancha. Decíamos, ¿qué pidió el técnico? ¿Qué le trajeron? Bueno, Mariano Echeverría es uno de los jugadores que pidió el técnico Fabio Radelli. A mí, si me preguntabas antes de que arranque el campeonato, y la verdad que me parecía bien, me parece que está muy bajo de nivel, que el planteo del equipo en general no lo ayuda a un jugador lento y menos jugar con Barzotini al lado porque son dos centrales lentos. O Canto o Mariatti, me dijo, uno de dos tiene que acompañar o a Barzotini o a Echeverría. Tal cual, yo creo que a los dos les juega una mala pasada jugar con el otro al lado, tanto Echeverría con Barzotini como con Barzotini con Echeverría. Tendrá que el técnico decidirse ya por poner a Canto o a Mariatti, que además de todos son zurdos. Daniel Pérez, también pedido por el técnico, a mí me parece que se le pega más de lo que se debería. Sí, es verdad que está muy impreciso con la pelota, fue mejorando en los últimos partidos. La verdad que a mí no me parece un mal jugador. Está bajo de nivel, sí, está bajo de nivel. Ahora, la verdad que me parece que se le pega además por los pases que fue errando cuando el equipo intentaba salir por abajo. Así todo, obviamente, no está jugando bien, ¿no? Sergio Cepillo Sánchez, de un buen año en Guillermo Brown de Puerto Madryn, vino a
ocuparse, hacerse cargo del equilibrio en el medio de la cancha de Ferro. Lo pidió el técnico. Creo que no cumplió claramente con las expectativas. Otro jugador que está lento, otro jugador que está impreciso. Y se nota mucho más si es el 5 de tu equipo, porque al jugar también con un solo volante central, muchas veces te termina perjudicando y te termina haciendo que la idea del funcionamiento del equipo no salga. Le complica la vida tener tan lejos por momento a los volantes de juego. Kevin Itabel. Refuerzo que también vino por pedido de Fabio Radel y lo conoce de su paso por Tigre. A ver, se lesionó mucho. Cuando pudo jugar, demostró condiciones. Pero si se lesiona todos los partidos, es difícil también evaluar, ¿no? Sí, también recuerdo con Almagro tuvo... se le saltó la cadena. Sí. Se le saltó la cadena, lo echaron. Ahora se lesionó, está desgarrado. Un jugador que al principio parecía interesante. Es interesante. Es interesante, pero demuestra ciertas cosas que por ahí no terminan de cerrarle al hincha de Ferro. Otro de los refuerzos que llegó... Brian Álvarez. Me gusta. Me gusta, un jugador, un juvenil de Racing. Yo creo que Fabio Radelli lo conocía. Va, yo creo no, lo conocía Radelli. Sí, yo no tengo la certeza si lo pidió o no. También hay buena relación entre Blanco y Pandolfi. ¿Eh? Sí. La verdad que no tengo la certeza. Pero puede ser. Conocerlo lo conoce seguro. Un jugador que lo poco que jugó demostró que tiene muchas cualidades, que se puede asociar mucho con Torres, con los delanteros. Demostró ser mucho salida y ese nexo que necesita Ferro. Un proyecto interesante que tiene hoy por hoy Ferro, que en realidad pertenece a Racing Club de Avellaneda. Juan Manuel García llegó básicamente porque el 9 que pidió Ferro, que pidió Radelli, fue todavía Figueroa. Bueno, no quiso bajar de categoría ya que iba a seguir en Belgrano. A mí me parece que jugando arriba con otro compañero puede ser interesante. Yo creo... No me gustó los primeros partidos, pero el otro día con Barranco la verdad que me convenció. Tiene potencia, demuestra muchas ganas como Bruno Barranco. Yo creo que con el correr de los partidos, si se le llega a abrir el arco a Ferro y a él que se le abrió ya este fin de semana, es un delantero y un jugador de los que llegó a Ferro que para mí es el más interesante. Roberto Moreira Aldana, lo mismo, llegó. A ver, el técnico obviamente que capaz dio el visto bueno, pero la realidad es que el delantero que se buscó en principio fue otro. Roberto Moreira Aldana, como decíamos, de lo más bajo hasta el momento, las que tuvo no las pudo concretar y es de los jugadores más criticados por el hincha de Ferro. Ojalá que se le abra el arco, pero lo del paraguayo hasta el momento ha sido malo. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Ferro TV. Seguimos con más Ferro TV, segundo bloque, y para ir cerrando lo que es tema Brown de Drogué, partido del domingo pasado, vamos a meternos en las imágenes de aquel partido y también analizar un poco cómo se sintieron los dos delanteros, en este caso Juan Manuel García y Bruno Barranco Estoco. Domingo a la tarde en Caballito, íbamos todos con la ilusión de ver ganar a Ferro para que no se empiecen a escapar los puestos de arriba. Bueno, terminó siendo 2-2 y vamos a ver por qué o cómo fue ese 2-2 contra Brown de Drogué. Los primeros minutos de Ferro no fueron buenos, muchas imprecisiones, sobre todo en el medio. La pelota no le llegaba a los de arriba, pero ya mostraban que la lucha iba a ser otra, con los defensores con un poco más de peso, Barranco y García. Me parece que se entendieron, no desde los pases, no desde la asociación, que tampoco me parece que es lo que busca que se haga, sino que se entendieron en cómo moverse y en cómo ayudarse el uno al otro. Un primer tiempo que Ferro, como decía Nico, demostró muchas más ganas que los partidos anteriores, demostró que por ahí se podía ganar con ese ímpetu, con la gente gritando, alentando, y todo se desmoronó cuando en escasos 10-15 minutos del segundo tiempo, Ferro de la nada pasó a perder el partido 2-0. Exactamente, porque vino un gol atrás del otro, el primero un penal. Que dudoso. Sí, nos quedó la duda. Es más, ¿qué fue? Supuestamente Muñoz, ¿no? Sí. Sí, un penal dudoso. Pero bueno, se puso en desventaja. Después el segundo gol, yo no entiendo cómo Echeverría no sujeta al jugador de Brown. Que si, todos nos dimos cuenta que si abría la pelota, que si pasaba, quedaban 3 contra 3 prácticamente. Era un centro atrás y gol, que es lo que termina sucediendo. La verdad que el retroceso de Ferro viene siendo muy malo. El gol de Juventud Unida, algunas fechas atrás, lo mismo, te lo venían anunciando y sin embargo le sigue pasando y Ferro no le encuentra la vuelta. En 2 minutos decíamos Ferro pasó a perder el partido 2-0, después yo creo que esas ganas que le noto a Juan García, que las tenía Brad Drogué, es un delantero que te lleva por delante, bueno, hizo que junto con Barranco, con el Juge Álvarez, García, con Torres, saca ese sablazo. Te ponen 2-1, la gente empieza a alentar, después hacen el penal a él. Yo creo que el gran responsable de los dos goles de Ferro fue Juan García, que venía siendo criticado por ahí por jugar solo arriba, por no tener ese compañero. Bueno, hoy lo tuvo Barranco, que tiene las mismas ganas que él, la misma fuerza. Tuvo un equipo que los acompañó y por suerte se le pudo abrir el arco. Destaquemos el partido de García, la compañía de Barranco, que me parece que es lo que le da frescura a la delantera. El Juge Álvarez. El Juge Álvarez, que me parece que fue lo mejor de Ferro junto
a García y a Torres, que es un jugador que no puede faltar nunca, y que Muñoz, sin tener su mejor partido, mostró presencia en el medio campo, mostró ser un jugador férreo, que me parece lo que hoy necesita Ferro. Démosle lugar a estos pibes. No tienen más 15 años, tienen 20, 21. Son pibes, pero están para jugar. Bueno, ahí pasaban las imágenes del partido, del empate en Caballito frente a Brando Rogué, 2-2. Vamos a cambiar un poquito de tema, Nico, nos vamos al básquet porque otro deporte que venía en la cuerda floja terminó de quedarse afuera del Super 20. Sí, exactamente. Ferro en Comodoro por los cuartos de final. Decíamos, había perdido su partido de local en Caballito en el Echart y tenía que ganar sí o sí los dos partidos en Comodoro. Digo bien, ¿no? Eran los sí, dos allá. Para forzar, tenía que ganar el otro día para forzar un tercer partido. No hubo tercer partido. No, no pudo forzar nada porque el conjunto de Ariel Rearte cayó en Comodoro, como bien decía Nico. Vamos a ver las imágenes del equipo de Caballito que quedó fuera del Super 20. Nos vamos a Comodoro Rivadavia porque Ferro tenía que ir sí o sí a ganar para forzar un tercer partido también en Comodoro Rivadavia. Bueno, 90-78 cayó el conjunto de Rearte, una actuación que deja preocupado al hincha de Ferro, pero como decíamos antes, este torneo Super 20 te da la chance de empezar a ver qué te falta y qué te sobra para empezar la Liga Nacional. Sí, y antes de la Liga Nacional está bueno también ver con qué se iba a encontrar Ferro. Me parece que hay más cosas negativas que positivas en este equipo, pero también es bueno llegar con tiempo a la Liga Nacional, que vamos al caso, es lo que más importa. Obviamente que si podías clasificar a la Liga Sudamericana en un golazo, pero también está bueno tener, digamos, un campeonato de prueba. Está bien, uno no es tan hincha del básquet o tan fanático del básquet como otra gente. A mí, si me decís una cosa, y te digo la verdad, mejor encontrar los errores ahora. 26-19 se quedaron los locales el primer cuarto, también el segundo 20-18, gran tercer cuarto de Ferro 28-19 llevándoselo. Y el último cuarto fue 25-13, lo que demuestra que a Ferro le costó mucho por momentos encontrar un buen juego. Recién encontró el goleo alto en el tercer cuarto con casi 30 puntos. Bueno, los demás fueron 19, 18 y 13 puntos. Algo muy bajo para el conjunto de Rearte, que evidentemente va a tener que buscar mucho más en zona defensiva que en ataque. Dejó ya ir a uno de los extranjeros. Veremos, seguramente va a llegar un refuerzo. Veremos qué pasa con Figueredo. Bueno, varios jugadores que están en un bajo nivel, que yo creo que por ahí los terminan de cortar. Y para eso sirvió el Super 20, para ver qué tenés para la Liga Nacional y qué no tenés para esta Liga Nacional. Derrota de Ferro en Comodoro y, como decíamos, se quedó afuera del Super 20. Es verdad que no es la Liga Nacional, pero daba plazas a la Liga Sudamericana. Lamentablemente el equipo de Rearte se chocó con la realidad también, porque no venía siendo bueno, más allá de que es un equipo que ha puesto un goleo alto. Me parece que no terminó de acomodarse y que sufrió por demás y algunas desconcentraciones hasta le han valido partidos. Sí, por ahí a la gente que no termina de entender este nuevo formato de la Liga es contarle que después de este Super 20, sí, que se juega en realidad como una especie de Copa Argentina, si quiere, con todos los equipos de que están en la Liga Nacional, porque... Sí, vale la comparación, sí. Claro, una vez que termina este Super 20, nadie pierde nada y nadie gana nada. Exacto. O sea, ¿no? Como decía Nico, el pasaje a la no Liga de las descender, Américas. Por ejemplo. Claro, una vez que termina esto, ahora sí arranca la Liga Nacional, donde es un todos contra todos, como es siempre, y ahí sí se arranca por ver quién desciende o quién sale campeón. Esto es como un torneo preparatorio que de chapa te da la clasificatoria a la Liga de las Américas. Mencionar que por una cuestión de tiempo nos quedó afuera lo que es tema futsal. Ferro jugaba con San Lorenzo en los playoffs, el segundo partido, recordemos que era el mejor de tres. Había perdido el sábado pasado en La Ñata ante San Lorenzo. Bueno, tenía que ganar ayer para ver cómo... ¿Ganar o empatar? Sí. Para forzar... ¿Empatar también? Empatar también. Contá eso, porque yo no lo sabía. De ganar, al ser un mejor de tres, hay que ganar dos partidos. Sí. De empatar, haber empatado ayer Ferro o haber ganado, forzaría un tercer partido. Calculo que será el fin de semana. Bueno, ojalá que tengamos el programa que viene, el jueves, sí, que viene, una alegría de que los chicos avanzaron de ronda en los playoffs de la Liga de AFA, porque se lo merecen por todo el trabajo que hicieron durante todo el año. Seguro, seguimos mencionando, ¿no? Decimos ayer, sí, porque esto está grabado, sale el jueves, pero lo grabamos los días martes por una cuestión de agenda nuestra y del canal. Así que la verdad que no sabemos hoy martes. ¿Cómo, por cómo más que salga el jueves, como parece el programa de la T y la D, ese que se llama Super Martes, sale los jueves. Ah, el de... Y en verdad sale los viernes, el porque juega viernes. El de Berlodeña. Bueno, a ver, futsal, básquet, fútbol,
Vamos también a mandar un saludo a los chicos de béisbol que ascendieron la Liga 2, salieron campeones, si mal no recuerdo, ascendieron. Felicitaciones para ellos, para Guido Moniz y toda la banda que en Ezeiza pudieron lograr el campeonato para Ferro. Temas inferiores para ir cerrando, el sábado pasado en Santa Fe y en Paraná. Allá estuviste. Exactamente, las categorías menores se enfrentaban a sus pares. La cuarta de Boca Unidos, quinta, sexta, séptima y octava ante Instituto. La novena es la única que se había quedado afuera por una sola unidad. El resto clasificó a semifinales. En Santa Fe jugaron la séptima, la octava y la quinta división, todas ante Instituto. La única que pudo pasar fue la octava después de ganar 1-0, mientras que la séptima, para sorpresa de muchos, porque era una categoría que juega muy bien al fútbol, se quedó afuera tras perder por 3-1, mientras que la quinta cayó 2-1, otra categoría que venía muy bien. Pero también destacar las buenas categorías de Instituto, ojo, tanto la quinta como la séptima. La quinta, bueno, Ferro fue muy superior, la quinta pudo meter. Hay varios jugadores que ya están, o por lo menos tuvieron roce con primera. Sí, que ya han tenido roce con primera. Es la categoría de Matías Ramírez, de Valenzuela. Mariati es cuarta. Cuarta. Matías Ramírez, Valenzuela, bueno, está el chico Gordillo, Galeto que juega en reserva, bueno, algunos de los tantos que hay, ¿no? Destacar, sobre todo en la séptima, que yo creo que es la mejor categoría de Ferro, una de las mejores, se vio superada por la categoría de Instituto, que realmente jugó muy bien y lo ganó bien. La quinta tuvo mala suerte, perdió 2-0, pudo remontar, ponerse 2-1, pero los palos, el arquero, todo le dijeron que no, lamentablemente cayeron. Y para terminar en Paraná, la cuarta clasificó tras pasar por penales, luego de un 0-0, los chicos ganaron la serie por 4-2, atajó dos penales Chila, así le dicen Franco Obregón, el arquero de la cuarta, y la sexta también se quedó afuera por penales. Terminaron clasificando dos categorías, tres se quedaron afuera. El próximo sábado, desde las 9, en el predio de Tita Matius y de Racing, comenzará la jornada. Ahora en este momento se estaría confirmando si son los dos a las 9 de la mañana o si uno es a las 9 y otro a la tarde. ¿Ya se sabe el rival? Sí, Argentinos Juniors, los dos partidos que deberá enfrentar Ferro para, aunque sea, ojalá sean las dos, pero por lo menos tener un campeón para finalizar el año. Bueno, toda la gente de Ferro que quiera ir, seguramente va a estar abierto el predio en Avellaneda. El Tita Matiusi no es tan lejos como para ir a hacerle el aguante a los chicos y también empezar a conocer un poquito, más allá de lo que cuenta Nico y de lo que a veces mostramos acá, verlo en vivo por ahí a veces también te cambia. Sí. Y una manera de fútbol y por ahí ver a los chicos campeón también es una linda alegría. Ojalá que se les dé y se dieron un gran año en general. Lamentablemente, 13 quedaron en la puerta de llegar a una final. Pero también reconocer que 5 jugaron la semifinal, teniendo que atravesar 12 etapas clasificatorias. Una sola se quedó afuera por una unidad. Es verdad que los chicos este año jugaron en una categoría de nivel inferior, pero el año pasado se metieron en la zona campeonato de primera, cosa que es muy meritorio. Y está bueno ver que los chicos demuestren esa competencia más allá de no poder ser campeón. Son el fruto de la cantera de Ferro que algunos ya están en primera, otros irán llegando, pero bueno, es importante que les vaya bien y sobre todo las cosas que sean competitivos. Bueno, hasta acá llegamos con un nuevo programa de Ferro TV. La semana que viene no va a haber fútbol, pero estamos armando una notita que al hincha de Ferro. ¿Jueves que viene allá? El jueves que viene, claro. ¿Ese es 20 y pico? ¿Qué cuánto es? Y sí, hoy es jueves, hoy es 14. Hoy es 14. Hoy es martes 14. Sí. La semana que viene es martes 21, miércoles 22. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar con una notita que al hincha de Ferro le va a gustar y le va a interesar algo raro. O lo van a putear, una de dos. Y por ahí una de otra puteada, pero yo creo que lo bancan. Yo creo que es más criticado de lo que debería. Sí, y el hincha de Ferro le queda simpático. No digo la sociedad, digo el hincha de Ferro. No sé por qué lo critica tanto. La sociedad puede ser, pero el hincha de Ferro, ¿por qué? No sé, bueno, vamos a ver el jueves que viene. Porque lo critican por hincha de Ferro, no por lo otro. ¿Qué es lo que opinan? Vamos a ver qué es lo que opinan. Hasta acá llegamos entonces, un nuevo programa de Ferro TV. Como siempre, agradecerle a la gente de Barricada, al 32.1 del TDA. Ahí nos pueden ver, si no, por el canal de YouTube. Seguirnos en las redes sociales, @FerroTV en Twitter, en facebook.com/FerroTV. Todo pasado, todo listo, todo revisado, amigo. Que gane Ferro, lo único. Lo único que falta. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.